Dimitrov, ¿cómo se vive esta amarga derrota frente a Colo Colo y eliminado del playoff? Lamentable por cómo se dio el partido. Tuvimos bastantes ocasiones de goles para poder concretar, no lo supimos hacer y quedamos fuera por no haber concretado los goles. Lamentablemente el fútbol se juega con goles y no por jugar bien. ¿Qué es lo que viene para el segundo semestre para ti como jugador y por lo que ves en el plantel de la institución? A ver, como para mí yo termino contrato ahora, tratar de ver la posibilidad de quedarme, quiero quedarme, pero hay que tratar de conversar y ver las situaciones y creo que se vienen tres campeonatos lindos y así como la gran mayoría de mis compañeros todos tienen contrato vigente, creo que vamos a dar que hablar. Creo que este es un trabajo que se comenzó a comienzo de año y esto es fruto del trabajo que hemos realizado y creo que va a culminar con algún éxito, creo, en el segundo campeonato. ¿Eres consciente del buen rendimiento que está pasando? Sabemos que tal vez al principio de año te costó un poquito, pero ahora has tomado el balón, ya eres uno de los jugadores destacables de este primer semestre. Sí, sé que me costó un poco, pero en el sentido de que más que nada el futbolista se hace con minutos y con la confianza que a veces te otorga el técnico y el apoyo de mis compañeros, que siempre estuvo inmensurablemente. Pero hay que seguir de la misma forma, no hay que tratar de relajarse ni nada por el estilo. Creo que soy consciente de eso y si me logro quedar, tratar de seguir de la misma forma y seguir mejorando como grupo y ojalá obtener algún logro en el segundo campeonato. Muchas gracias. Muy amable.